saludos a ti que estás viendo este video. Yo soy la tía Marta y te voy a contar una bonita historia de aventuras. Ahora, con mucha imaginación, aborda la nave. Siéntate, ponte cómodo, abrocha tu cinturón, porque vamos a viajar por el mundo de la fantasía. Aquí comenzamos. Mamá tiene poderes, de Jaime Alfonso Sandoval. Hay mamás de muchos tipos, grandes, pequeñas, gorditas, platicadoras y otras medio raras, como la mamá de mi amiga Luisa, que huele a pantufla. Nadie sabe por qué. O la mamá de mi mejor amigo, Edmundo, que trabaja tanto que solo responde si le hablas por celular. Pero mi mamá es tan rara que le gana a todas. Ella tiene superpoderes. No lo dice, claro. Es una identidad secreta, como la de todos los superhéroes. De día, mi mamá parece una mamá cualquiera. Y de noche, también, la verdad. Pero no hay que fijarse solo en la apariencia. Seguro que cuando era niña, la picó algún insecto radioactivo o una descarga de rayos gamas o algo raro de eso que le pasa a los superhéroes, y de pronto se convierten super elásticos, super enormes, con superpoderes, o pueden mover una montaña con la puntita del dedo meñique y sin nada de esfuerzo. Una de las habilidades que tiene mi mamá es leer la mente. Los superhéroes usan ese poder para detectar a los criminales. Por ejemplo, pueden saber si un villano está disfrazado de monjita o si un maloso descubrió una bomba y no quiere decir dónde. Mi mamá lee la mente, aunque use ese poder para algo más práctico. Beto, ¿ya hiciste la tarea? Me pregunta cuando ve que estoy a punto de salir al parque. Ajá, digo muy serio. Entonces, ella me mira a los ojos, usa su poder, entra a mi cerebro, lo remueve y ¡zas! 2 segundos después, lanza un suspiro y dice: ve ahora mismo a hacer tu tarea y cuando salgas, ponte las rodilleras y el casco. ¿Y no me ves así? Estás pensando que soy una exagerada. ¿Cómo sabe todo eso? Es un misterio. Solo es posible si lee mi mente. Es algo muy común en todos los superhéroes. Tienen una mirada súper potente, que traspasa metal, edificios, casas y hasta personas. No se le escapa ningún detalle, como a mi mamá. Por ejemplo, cuando mi hermanito Memo sale de bañarse, mi mamá se concentra y seguro le salen rayos X de los ojos porque descubre lo que nadie más puede ver. Memo, no te tallaste detrás de las orejas, ¿verdad? Dice desde lejos. Ni el cuello. Y tampoco te quitaste la pelusa del ombligo. Mi hermanito se queda callado porque sabe que es verdad. Entonces regresa a la regadera para tallarse bien. ¿Es posible ganarle a alguien así con rayos X? ¿Con esa vista de rayos X? El poder que más nos sorprende a mí y a mi hermano es el que tiene para adivinar el futuro. Si yo tuviera ese poder, lo usaría para saber si va a hacer erupción un volcán o si un meteoro nos va a alcanzar. Sí. Estoy seguro que ganaría mucho dinero y seríamos muy famosos.
muy famoso como adivino. Pero mi mamá no tiene tiempo para salvar el mundo. Está bien ocupada con nosotros. Por ejemplo, el otro día, Memo y yo nos pusimos a jugar boliche en la sala y escuchamos que mi mamá gritó desde lejos: van a romper el jarrón de la abuela. Yo pensé que eso era imposible porque yo juego muy bien al boliche y tengo una puntería increíble. Pero 2 minutos después, quién sabe cómo, se va la bola chueca y ¡plac! Pega directito en el jarrón de la abuela, cayó al piso y se convirtió en un rompecabezas de 100,000 piezas. ¿Por qué nunca me hacen caso?, dijo mi mamá con un fatigado suspiro. Sabía que iba a pasar. ¡Claro que sabía! Ella ve el futuro y así sabe cuando me voy a caer. Si hago malabares en la bici sin manos, lo adivina. Si la sopa de acelgas no me va a gustar, lo adivina. Y hasta si mi papá se va a enfermar con solo estornudar. Pero los poderes de mi mamá no son infalibles, porque todos los superhéroes tienen algo que se llama némesis, es decir, su archienemigo. A su lado, los superhéroes pierden todos sus poderes. El enemigo de mi mamá mide 30 centímetros, huele a tapete de baño y se llama Raffles. Es nuestro perro. Mi papá lo compró para mi cumpleaños y mi mamá, que ve el futuro, dijo: seguro yo voy a terminar cuidándolo. Y así fue, porque yo quiero mucho a Raffles, pero no me importa mucho si está limpio o sucio. Y tampoco a él importa. A veces se me olvida cambiarle el agua o darle la comida. Entonces mamá lo hace. El problema es que Raffles se lleva muy mal con mi mamá. Una vez se le ocurrió masticar uno de sus zapatos. También le encanta morder un sillón de la sala. Y otra vez enterró en el jardín una calculadora. Sí, mi mamá es contadora. Raffles siempre está muy quitado de la pena. No importa si lo observa con vista de rayos X. Este perro me va a volver loca, dice mi mamá. Mi amiga Luisa dice que todas las mamás son iguales. A la mía, sí. Pero yo no lo creo. Mi mamá tiene poderes. Solo con verme, sabe si hice una travesura, si me fue mal en la escuela o si estoy triste. Entonces me abraza y reconozco que resulta muy práctico tener una mamá así. Mi mamá nunca ha dicho nada de sus poderes, pero eso se entiende. Los superhéroes deben mantener su identidad secreta. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Mamá tiene poderes, de Jaime Alfonso Sandoval. Gobierno de México.